Durante este periodo del año existe menor tráfico de pasajeros a nivel nacional. Por ello, la Estatal Boliviana de Aviación se prepara operativamente para la temporada más alta, fin de año. Aceleramos más el mantenimiento preventivo de las aeronaves, cumplimos con todas las tareas programadas, adelantamos algunas tareas para esta época, de tal forma que la capacidad operativa esté a pleno hacia el mes de diciembre, cuando tenemos la mayor temporada del año. De igual manera, BOA realiza un cambio de su sistema informático para brindar una mejor atención a sus pasajeros a partir de diciembre, al igual que se prepara para traer en las siguientes semanas una nueva aeronave. Estamos poniendo un sistema informático de primer nivel en el mundo, es el sistema Amadeus, que bueno, es bastante conocido. Y a partir de la primera semana de diciembre nosotros estaremos a capacidad plena para poder atender tanto en esta parte informática como también la parte operativa referida a aviones. Lo que también estamos haciendo es traer un nuevo avión. Vamos a estar en unas 2 semanas recogiendo un avión de la Ciudad de México, un avión de 225 pasajeros, eso es un avión 767-300 de capacidad de 225, repito, que va a venir a reforzar la flota de largo alcance. Estos son los aviones que van a Madrid, son los aviones que van a Miami. Actualmente, BOA cuenta con una flota de 21 aeronaves, con las cuales solo en las rutas nacionales trasladan más de 10.500 pasajeros día. Les informó Inés Antesani y Jonathan Molina para Viala Televisión.